Bancuba, toda la información que usted necesita, gracias a SUSEL por este trabajo en el que nos acerca a esta nueva aplicación que promueve el Banco Popular de Ahorro. Ya estoy recibiendo al arquitecto Alfonso Carulla, presidente de la Sociedad de Arquitectura de la Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción. Buenas tardes, Carulla. Buenas tardes. Bueno, la asociación está anunciando un salón de arquitectura que va a tener lugar en nuestra provincia de Granma. ¿En qué fecha y con qué objetivo se va a estar desarrollando este salón? Bueno, lo primero es agradecer a la televisión por esta oportunidad que nos da de promover el salón. Porque es importante que la población visite la exposición. Es decir, que este trabajo, en primer lugar, antes de responderte tu pregunta, voy a decir que por el trabajo desarrollado por la UNAI, hubo que, vamos a decir, se obtuvo la sede de esta duodécima edición del Salón, que es un evento bianual y que es primera vez que se efectúa en la provincia Granma. La fecha en la cual se va a desarrollar el evento es del 19 al 23 de junio de este año, o sea, en estos días, empieza hoy, vamos a decir del 19 al 23, pero la exposición se pretende que esté por lo menos un mes expuesta en los distintos museos y galerías que tiene el Centro Histórico, de lo cual podemos hablar. Vamos a decir que tenemos exposición en la Casa de la Cultura, va a haber exposición, estamos ya montando la exposición, terminando de montar la exposición en la Galería de la UNEAC, tenemos exposición en el Patrimonio, que son las obras del Patrimonio, tenemos exposición en el Centro Provincial de Arte y la parte digital la vamos a desarrollar en la Galería Cultural Ventanas, porque hay trabajos de arquitectura que son digitales, es decir, digamos, video, cuestiones promocionales y eso, y eso va a tener vamos a decir, se va a desarrollar en ese lugar que tiene las condiciones preparadas para eso. Tenemos 148 trabajos de 14 provincias del país. Sería más fácil decir las que no están. Sí. La que no está es Mayabeque, todas las demás están. Y de Granma tenemos 13 trabajos, de La Habana tenemos 37 trabajos, o sea, el que más tiene es La Habana. Pero bueno, tenemos una representación de Granma bastante, vamos a decir, nutrida para ser Granma. Es decir, porque nosotros no tenemos universidad, digamos, son lugares que tienen universidad, que esa carrera se... vamos a decir, se tienen esa carrera. Ya, y bueno, poco... que no estudian esa carrera, porque en Exacto. Granma sí tenemos universidad, la Universidad de Granma, lo que la carrera de arquitectura no se estudia en la Universidad de Granma. Vale esa aclaración. Esto ayuda, esto incide en la participación de trabajos, porque el hecho de no tener en la provincia, en la Universidad de Granma, que se estudie la carrera, pues también incide. ¿Con qué objetivo se hace el taller? Buena pregunta. El objetivo con que se hace el taller es competitivo, es un evento competitivo, una exposición competitiva donde los trabajos van a un concurso. Hay un jurado que evalúa los mejores trabajos en las distintas categorías, que son 12 categorías que tiene el evento. Se evalúan y se dan premios y menciones, y existe también el gran premio y la medalla de oro. Pero lo fundamental de todo esto es que la población adquiera la exposición, es para que la población adquiera, eleve su cultura con respecto a esto, porque hemos tenido en esto deficiencia. Es decir, la arquitectura no ha sido el fuerte de nuestras construcciones, sobre todo en lo que es la vivienda. Es decir, hemos tenido cemento, hemos tenido arena, hemos tenido acero, se han vendido muchos materiales a la población, sin lugar a dudas, y eso es una cosa muy cierta. Ha habido subsidios también, ha habido, digamos, crédito, pero la arquitectura no es lo que más ha primado. Entonces, un poco para que la población vea viviendas, formas de vivienda, viviendas muy económicas también, viviendas muy estéticas, porque la estética es muy importante, y entonces es importante que la población visite la exposición.
Perfecto. Gracias, Carulla, por haber estado con nosotros aquí. La exposición se inicia hoy, precisamente día 19, y el objetivo es que se mantenga durante todo un mes en estas instalaciones que usted acaba de mencionar. Éxitos en este taller de arquitectura y urbanismo que va a tener lugar en esta ciudad de Bayamo. De esta manera vamos terminando la revista Frecuencia 12. Mañana volveremos 12 en punto en una revista que, si se parece a alguien, es a usted.